Somos la Agencia Provincial de Seguridad Vial y este dispositivo que ven a mis espaldas es el Espacio Educativo de Seguridad Vial. Es un espacio lúdico-educativo, le decimos nosotros, porque justamente se trata de trabajar con las primeras infancias a modo de juego, pero también educando, informando, concientizando, instalando ya en los más chiquitos esta cuestión de las prácticas viales en el espacio público de forma segura, sustentable e inclusiva. Así que bueno, recorremos la provincia con este dispositivo y estamos acá trabajando con todas las salitas de jardín de infantes. ¿Cómo ves muchas veces las actitudes de los padres con lo que tiene que ver con lo vial? Porque a veces se le enseña a los chicos, pero no predicamos con el ejemplo. Exactamente, es como vos decís. Bueno, trabajamos de acuerdo a varios ejes, digamos, ¿no? En paralelo con los niños, en la escuela, que es un ámbito específico y muy importante para trabajar justamente una nueva cultura vial. Pero también hay que trabajar con los adultos, que ya traemos prácticas sociales, culturales, simbólicas muy arraigadas, que tenemos que desarticular y reemplazar por otras. Por ejemplo, el uso del sistema de retención infantil, la sillita, ¿no? En los menores, que siempre tiene que ir atrás, es el lugar más seguro para el niño. Bueno, ahí tenemos un montón de argumentos y de excusas como adultos, que al niño no le gusta, que llora, que es más seguro si lo llevo UPA, que voy hasta acá nomás, que lo uso cuando viajo. Bueno, son todos argumentos que nos armamos los adultos para justificar estas prácticas que son inseguras, y lo más valioso que tenemos son nuestros hijos, los niños y niñas, que les debemos una movilidad segura. Así que de lo que se trata también es de trabajar a modo de campaña, de información, justamente con estas prácticas, o por ejemplo el uso de casco en los motociclistas. Vos sabés que el 46,8% de las personas fallecidas en siniestros viales son motociclistas. Y muchos nos dicen que no lo usan porque les da calor, porque no ven o no escuchan bien. Son esta clase de mitos urbanos que tenemos que desarmar porque atentan contra la propia seguridad. Aquí en San Carlos, por ser una localidad por ahí chica, se ve mucho también el traslado de menores en lo que es motos. ¿Cuáles son las precauciones que se deben tener? Si bien por ahí no está permitido, bueno, ¿a partir de qué edad? ¿Cuál es el reglamento en torno a transportar menores en motocicleta? Bueno, los menores no pueden viajar en motovehículos. Depende de la cilindrada, si son menores a 50 cilindradas, no se pueden trasladar personas porque está habilitada solo para paquetes. Las mayores de 50 centímetros cúbicos de cilindrada pueden trasladar un pasajero que tiene que ser mayor de 10 años y siempre, sí o sí, usar casco. Conductor y acompañante, casco. Es la única manera de salvar nuestra vida. Si caemos, si damos la cabeza contra el pavimento, si tenemos algún tipo de inconveniente, el casco es la única forma de garantizar una movilidad segura y salvar la vida. ¿Qué se puede hacer desde casa como padres para ir inculcándole a los niños, por más que sean chiquitos, algunos hábitos que tengan que ver con el cuidado y con el tránsito? Primero lo que vos dijiste, predicar con el ejemplo. Los chicos hacen lo que nosotros hacemos y nos van a imitar en todas nuestras actitudes, pero en todo lo que tenga que ver con el ejercicio de ciudadanía, no solamente en lo relacionado con lo vial. Entonces, mostrarles, protagonizar nosotros lo que queremos que ellos aprendan, ser buenos ejemplos. Y después promover algunas cuestiones que tienen que ver con la movilidad sustentable, por ejemplo, el uso de la bici, que a nivel mundial ya es una categoría en sí misma, esto de la caminabilidad, promover la figura del peatón, del uso de la bici, porque son formas de traslado que no atentan contra el medio ambiente. Y bueno, todo lo que tenga que ver con, por supuesto, respetar las normas, siempre como forma de vida, como esto de ejercicio ciudadano en todos los aspectos de nuestra vida, la calle, la vereda, los parques, son espacios públicos donde los tenemos que compartir con muchas otras personas y cada uno tiene su cuota de responsabilidad. Todos somos responsables de construir una nueva cultura vial.